decimos nosotros, no estamos contándole nosotros las costillas de Tinelli. No, y hay que ver el canal. ¿Qué cambios tuvo este año? No, ninguno. Por eso. Bueno, y el reality también fue... Nada de lo que hay en el canal, sacando DDM, fue programado por Alf vino por Tinelli. Fue programado por Tinelli. Real publicó que el sueldo de Tinelli como gerente era de 20 mil dólares y que se lo habían bajado a 10 mil dólares. Eso. De 20 a 10 mil dólares. No, que le habían publicado, es que le habían cortado, ahí está, recorte presupuestario en América. Sé que es mucha plata. Pero... Real arrancaron con el gerente de programación de 20 mil dólares mensuales, lo que cobraba pasaría a, o pasará, mejor dicho, no lo da en potencial, sino que lo da por hecho, a 10 mil. Sí. Cuervo Tinelli lo aceptó. No hay plata. Ah, la mitad. Y bueno, si también si tampoco va a laburar, cobra por los días que vas, querido. Si vas a la mitad, cobra la mitad. Y aparte. Igual pensando en la estructura de Tinelli. No, es mucho dinero, es muchísimo dinero, obvio. Pero no para ¿qué estructura parece, para me parece poco de, sueldo para una figura. Un par de expensas. No, además donde vos, todo lo que teóricamente tiene. Es un sueldo que abarcaría su rol como conductor frente a un programa de televisión, el que fuere. Y como gerente de además, programación, ¿no? Sí, paquete. La decisión digo, es que toma. Pues repito, para que quede claro, es muchísimo dinero, pero para una plata, figura de la magnitud de Marcelo Tinelli, Dios quiera, nosotros algún día eso nos toque. Pero te quiero decir, es muy...